Ser Podcast. ¡Cuidado! España ha vuelto. ¡Viva el vino! Quiero dejar a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente. ¿Entendéis lo que es eso? Lecciones de eso, nada. Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo. Se nos está acabando la generosidad. ¿Cómo están los hombres este año? No es sensato negociar así, como si esto fuera un partido de tenis. Y no he comido almendras por si acaso. ¡Prenda dorada! Ajá, señor Gabilondo. Ahora con ganas. ¡Hey! Ahora con sincronía, Marta. Marta, no. ¡Hey! Pues bien, lo que planteamos nosotros es facilitar que los consumidores paguen hasta 9.000 millones de euros menos. Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco. Está bien, la confusión de exagerar y exacerbar es chula. Javier Coronas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me dejas que convoque a los oyentes de La Ventana si quieren participar contigo? Te lo ruego. Hoy sé que tenemos, pero de cara al futuro, pues que me envíe un correito al todoporlaradio@cadenaser.com. todoporlaradio@cadenaser.com. Sirve igual para ti que para Iturriaga, que lo sepas. Ah, sí. Pero ya que estás hoy aquí, compartís, por digo contigo. No me gusta, pero bueno. Bueno, coño. Que especifiquen. Compartir es vivir. Pero que especifiquen. Compartir es vivir. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialista buenas secundario. Hola, buenas, muy buenas Arcano, tardes. En Radio Alicante. Hola, hombre. ¿Qué tal estás? Grande, Arcano. Muy bien, con muchísimas ganas de volver y de liar un poquito con algo de freestyle, ¿no? Sí, con algo, con mucho, o con mucho. Ahí siempre. Hoy un retrasito con Marta del Vado, si quieres. Sí. Hola. Siempre Marta del Vado y siempre Isaías. Siempre Isaías. Hoy además comenzamos con un Isaías sin Isaías. Enseguida explico por qué. Es que Pedro Sánchez, para presionar al PP con la renovación del Consejo del Poder Judicial, que sabéis lleva 1.000 días caducado, dice que el PP está en la insumisión constitucional. Aquí viene la duda. Si es constitucional, está dentro de la Constitución. Es una frase, una expresión extraña. Sabemos lo que quiere decir, pero está bien expresado. Porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado. Insumisión constitucional. Parece una contradicción en sus términos. Es un Isaías sin Isaías. No he puesto el caramba. Porque a continuación viene un Isaías con Isaías, también con Pedro Sánchez. Me cago en Potopaz. El presidente tenía hoy una misión. Tenía que decir la siguiente frase: las leyes y la Constitución son para el Partido Popular algo que debemos cumplir todos, salvo ellos cuando están en la oposición. Esa es la frase que tenía que decir. Pero el presidente se ha despistado un poco. Ha añadido una palabra aquí, ha cambiado una palabra de sitio, le ha quitado un poquito de brillo a la frase. Fijémonos en la frase tal y como la dice el presidente. La Constitución y las leyes para el Partido Popular es eso que tenemos que cumplir todos los demás, salvo cuando ellos están en la oposición. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! Ha cambiado el cuándo de sitio. Dice, la ley es algo que tenemos que cumplir todos, salvo cuando ellos están en la oposición. ¡No! Todos salvo ellos, ¿cuándo? No todos salvo cuando ellos. Se puede arreglar, ¿eh? Se puede arreglar. Lo primero, quitar el cuándo para que quede salvo ellos. La Constitución y las leyes para el Partido Popular es eso que tenemos que cumplir todos los demás, salvo ellos están en la oposición. Bueno, pero ahí queda algo raro, ¿no? Porque hemos quitado el cuándo, ahora lo tenemos que mover de sitio. La Constitución y las leyes para el Partido Popular es eso que tenemos que cumplir todos los demás, salvo ellos cuando están en la oposición. Bueno, va quedando. Sí, sí. Pero ahora hay que quitar los demás, porque los demás y salvo ellos está expresando lo mismo. Cada vez aquí hay más parches. La Constitución y las leyes para el Partido Popular es eso que tenemos que cumplir todos, salvo ellos cuando están en la oposición. Ahora la frase tiene muchos parches, pero lógica. ¿Qué se puede hacer para tapar los parches? Ponerle un poco de sonido ambiente para distraer el oído, ¿no te fijas? Pierde solemnidad, como si Pedro Sánchez estuviera hablando en el bar, como si estuviera en el podcast de Coronas y Raúl Cimas. ¡Ay, qué bonito! Ay, pero, qué bueno. Mira, qué escuchamos la frase en ambiente bar. La Constitución y las leyes para el Partido Popular
es eso que tenemos que cumplir todos, salvo ellos, cuando están en la oposición. Bueno, pierde solemnidad, gana eficacia. Era un arreglo difícil, más difícil será arreglar la frase del alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez. ¡Almeida! Iremos con la frase de Almeida. Antes recordamos a los oyentes que pueden llamar al 900-100-800. 900-100-800 para que Arcano improvise sobre alguna causa, ostras, alguna idea, alguna propuesta. Arcano, que vuelve después de estar rodando MasterChef. ¿En serio? Eso es. Bueno, el lunes que viene se empieza a emitir, así que ahí ¿has ganado? ¿Has ganado? ¿Te imaginas? Te lo transporta aquí y todos a juicio. No estaría aquí. Oye, quiero aprovechar para enviarle un abrazo a Iván Sánchez, actor que también está en mi edición de MasterChef Celebrity, que es fiel seguidor de La Ventana y del Todo por la Radio. ¿Qué cuando... dices? Sí, no está bien. Y, no, gran, no. y gran jugador de fútbol. Iván Sánchez. Eso es. Iván Sánchez. El teléfono para llamar a Arcano es el de siempre, el 900-100-800. Ahí está. Pueden ustedes llamar y una señora muy amable les atiende diciendo... ¡Vaya asusta la mierda, señora! ¡Tuiterías! Vamos a ver. Y empezamos las tuiterías con la Casito, que representa a mucha gente de este país. No me escondo, me gusta mucho el brócoli. Es más, si me dan a elegir entre un plato de brócoli con aceite y ajito picadito y un chuletón de ternera, me quedo con el chuletón, porque me gusta el brócoli, pero tonto no soy, ¿eh? Juan Luis Guerra no previó las consecuencias de la cancioncita. El Clark sí que lo ha hecho. ¿Os imagináis que yo hubiera, como decía, como pedía Juan Luis Guerra, café en el campo? Todo el mundo de mala hostia, porque unos querrían que cayera con leche, otros solo, otros con hielo, otros con leche de soja, sí. Otros dirían que ¿por qué café y no té? Claro. Sería maravilloso. Vamos ahora con Zotón, que tuitea sobre el rigor de las empresas de crédito instantáneo. Credifácil, dígame. Quiero un préstamo de 6.000 euros. Necesito dos avales. Avale, avale. ¡Concedido! ¡No! ¡Madre mía! Es bueno. Ahora vamos a por Zardu, que está inmerso en una labor interminable. Intentando recoger esa línea de basurilla que queda entre la escoba y el recogedor y ya voy por Salamanca. Es verdad. No acabas nunca, ¿no? Y acabamos las tuiterías con el formalito que tiene una nueva mascota. He adoptado un perro. ¿Le has puesto chip? No, Sultán. Mátame, camión. Cuando llegan los días señaladitos, muchos cachoncitos que son gitanos. Hoy es día señaladito, llamen todos los que quieran, 900-100-800. Llamad. Porque hoy está con nosotros Arcano. Vamos con noticias, en realidad hoy podríamos decir con noticia, o por lo menos con un único tema. Un joven trans ha presentado hoy denuncia por agresión en Valencia. De madrugada un hombre le propinó patadas y puñetazos antes de agredirle. Le dijo, ¿me estás llamando maricón? Se ve que en su código, en el código de este hombre, del agresor, la sospecha de haber sido llamado maricón está castigada con patadas y puñetazos. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su apoyo al agredido. La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha mostrado su apoyo al agredido. Como es sabido, a un ciudadano de Madrid le sucedió que 8 personas encapuchadas le agredieron el pasado domingo. No fue una agresión menor. Eran 8 encapuchados, escribieron con un cuchillo sobre su carne, rajándole la piel. También le rajaron el labio inferior, le insultaron, le llamaron come mierda, le bajaron los pantalones y en el glúteo con el cuchillo le escribieron maricón. El gobierno ha convocado una reunión de la Comisión de Seguimiento sobre Delitos de Odio. Escuchamos al alcalde de Madrid esta mañana en Telemadrid unas declaraciones chocantes. Y los datos de agresiones homófobas del Ministerio del Interior dicen que en el año 2019 en Madrid hubo 40 agresiones homófobas y en Barcelona 79. Al mismo tiempo que miré los datos de 2020 del Ministerio del Interior y nuevamente Barcelona supera con claridad en agresiones homófobas a Madrid. Es lamentable, pero yo no vi al presidente del gobierno presidir una comisión especial por los delitos de odio. Yo no vi que se dijera absolutamente nada sobre Cataluña y sobre Barcelona, ni que se señalara que había homofobia en Cataluña y en Barcelona, como se está diciendo respecto de Madrid.
Bueno, a veces el lenguaje de la política carece de empatía. A todo el mundo le puede pasar, ¿no? Se habla mucho y dices, oye, que a veces... Pero esta manera de expresarse, incluso con expresiones deportivas... Y nuevamente Barcelona supera con claridad en agresiones homófobas a Madrid. Es un poco desconcertante. Han agredido salvajemente a un chaval de 20 años a las 5 de la tarde en el centro de una ciudad y el alcalde se queja de la publicidad negativa. Hubo un tiempo en que los políticos decían lo único importante es la víctima. Lo demás carece de importancia y no hay que decir nada más. Espero que le haya quedado claro. Es verdad que la lucha política ahora consiste sobre todo en decidir el tema del que está hablando la gente. Por ejemplo, hace ya unas semanas que es notorio que el gobierno de España no quiere que se hable de Cataluña. Antes del verano sí, pero ya está. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Esto sucede porque hay temas que incomodan a un partido, temas que incomodan a otro. Los partidos intentan que se hable de una cosa o de otra. El lunes, aquí en la SER, el alcalde Almeida hablaba de lo malo que era para la imagen de Madrid, pero en una frase, lo malo que era la agresión para la imagen de Madrid, pero en una frase que destacaba lo atroz de la agresión. Pero cuando uno va, como yo he venido dando un paseo por la Gran Vía, te echas las manos a la cabeza viendo todo ese gentío de la más diversa procedencia, de la más diversa ideología, de la más diversa orientación sexual y pensar que un crimen tan atroz como el que sucedió ayer pueda pasar en las calles de Madrid. Así que compromiso firme e inequívoco. También añadía que estos 8 indeseables, así se refería a los agresores, decía, no pueden manchar la imagen de Madrid. Pero sobre la marcha, probablemente se daba cuenta de que eso no era lo importante, rectificaba y decía, y desde luego no pueden cometer bla, 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 bla. 8 indeseables, que yo espero desde luego que las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Municipal, caigan lo antes posible sobre ellos y desde luego caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque no pueden manchar desde luego no la ciudad de Madrid y por supuesto cometer este tipo de conductas como las que cometieron. No pueden manchar, ni por supuesto. Sin embargo, en unas cuantas horas ha evolucionado en ese discurso. Ya pasa a decir que en Barcelona se agrede más y nadie dice nada. Pero es cierto que en Barcelona, con menos población, en el 19 hubo el doble de agresiones homófobas y en el 2020 hubo una tercera parte más de agresiones homófobas. Por tanto, ¿por qué siempre se habla de Madrid por parte de la izquierda? Elabora toda una queja sobre la izquierda y el nombre de Madrid. Lo que no puedo permitir es que la izquierda quiera ensuciar el nombre de Madrid. La izquierda ensucia Madrid. El lunes quienes manchaban el nombre de Madrid eran 8 indeseables. 8 indeseables que no pueden manchar desde luego no la ciudad de Madrid y por supuesto cometer este tipo de conductas como las que cometieron. Y esta teoría sobre manchar el nombre de Madrid no la dice una vez por despiste, ni dos, ni tres. Que dejen de insultar a Madrid y a los madrileños, de verdad lo digo. Hace 2 minutos, si os dais cuenta, estábamos hablando de un crimen atroz, de 8 indeseables, ya estamos hablando de que a la izquierda, de que la izquierda insulta a los madrileños. Es una manera de cambiar de conversación, ya no hablamos de agresiones a homosexuales, hablamos de los privilegios de los catalanes. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Es una manera un poco brusca de cambiar de conversación, pero hay que cambiar de tema. Hablar de las agresiones homosexuales es un terreno poco favorable para la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha española no ha liderado exactamente la conquista de los derechos civiles de los homosexuales. Más bien se ha opuesto. La historia de cada país es como es. En la historia de España, la derecha no se ha significado por esto, por la defensa de los derechos de los homosexuales. Es una conversación que más bien favorece a la izquierda. La izquierda intenta que sea el centro de la conversación, la derecha intenta quitarlo de la conversación. Forma parte del juego cruel, a veces un poco cínico, de la política. Claro que una cosa es sacarlo de la conversación y otra, que haya una agresión salvaje y el alcalde diga, vaya hombre, me están manchando Madrid. A veces la actualidad, a veces la política, parece un gag cruel o un gag cruel de los Simpson. Especialistas secundarios. Uh-huh. Vamos allá. Bueno, yo vengo a hablar de amor. Vamos a hablar hoy de amor, ¿vale? Se ha hablado mucho del obispo de Solsona, ¿no? Que ha renunciado a la vida eclesiástica por amor, que se ha enamorado de una escritora y, bueno, y ha colgado los hábitos, que es el cortarse la coleta de los sacerdotes. Pero seguro, yo estoy seguro que no ha sido el único que a lo largo de la historia ha hecho algo así. Así que para hablar de historia,
tenemos al profesor Rufo, historiador creativo y autodidacta. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Ventana, un Hola. Placer, Carla, es un placer en general a todos. No me sé los nombres, disculpad. A todos. Saludos así. Panda, saludo en general. Bueno, vienes a iluminarnos porque no son pocos los personajes ilustres que por amor cambian el rumbo de su vida. No vidas, son ¿verdad? Pocos, no. Tenemos no? efectivamente un montón de casos a lo largo de la historia, así que por favor, acompañadme en este fabuloso viaje que os propongo. Venga. Viajo por la historia a través del amor. Calla, coño. ¿Escucháis? ¿Es sí, un sí. estadio de fútbol? Ajá. Estamos bueno. en el Madrid, por favor, sí, situados en el Madrid de 1896. Sí. En los campos de entrenamiento del Real Madrid. Ajá. En el equipo filial, el Real Madrid Castilla. Ajá. Acaba de llegar un jovencito de 18 años proveniente de Alemania. Lo acaban de fichar porque el chaval ha despuntado en las categorías inferiores del Schalke 04. ¿Sabéis quién es? Yo no, ni idea. Albert Einstein. Albert Einstein, Einstein. Lo iba a decir eso. Sí, señores. Albert Einstein, vale. Einstein iba para futbolista, era un zurdito finísimo, aunque también manejaba la pierna derecha, y en el mundo del fútbol se le conocía como Albert el Navajita Einstein. Porque dice que jugaba siempre con una navaja escondida por si le hacían una entrada, porque el pequeñín, pues clavársela al oponente. Dicen que era muy macarra en el campo. Tenía ingenio, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos, se enamoró y dejó el fútbol. Demasiados entrenamientos, partidos el fin de semana. Es como si haces el carrusel deportivo. Olvídate de tener pareja estable. En fin, Einstein dejó el fútbol cuando tenía un futuro prometedor en el Real Madrid y se pasó a la física. ¿Qué os parece? O sea, el amor hizo que Einstein fuera la física. Bueno, claro, bueno, claro. Así. Bueno, como dato curioso decir que en el Real Madrid Castilla coincidió con Benito Pérez Galdós y con Emilia Pardo Bazán, que antes era mixto. Y Benito y Emilia se conocieron ahí en el vestuario, ¿no? Exactamente, amigo, amigo. Qué bonita la historia, ¿eh? La historia bonita, desconocida. Qué maravilla. Tiene más ejemplos, ¿verdad? Sí, historia. Sí, sí, sí. Ajá. Acompañadme en esta maravillosa aventura. Vamos. ¿Escucháis esta preciosa voz de soprano? Sí, sí, sí. ¿Sabéis quién es? No. Yo no. ¿Vosotros lo reconocéis? ¿Vosotros no? No. Pues es. Mi compañera y vuestra compañera, amiga y adorada, Nieves Concostrina. ¿Esta es, sí, dice. ¿Esta es la Concos? Sí, ver, Nieves, sube, iba, sube, 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 sube. Ahí está. Nieves iba para soprano. Ajá. Sí, sí, de joven tenía una voz dulce y aterciopelada, pero entonces conoció a su primer amor, que tenía el pobre un ojo de cristal. Vaya. Y cada vez que Nieves alzaba la voz, sí, señor, su agudo hacía que se le rompiera el ojo de cristal al chaval. Oh, así que Nieves, que es una romántica empedernida, dijo: a la mierda mi carrera de soprano, y se abrió un paquete de tabaco y se esforzó por cambiar la voz a otra más grave, pero no menos bella, ¿eh? Sí, sí. Como anécdota y se decir... puso a estudiar historia, claro. Exactamente. Claro, claro. Bueno, a estudiar. Bueno, como anécdota decir que algo parecido le pasó a Iñaki Gabilondo, que iba para Castrati. ¿En serio? Ahí lo dejo. Sí. Poca gente lo sabe. Ahí lo dejas y ahí se va a quedar. Bien, sí. ¿Tenemos tiempo para un último ejemplo? No, no sí. sé. Sí, sí, sí. Venga, va. Acompañadme en esta maravillosa aventura. Sí. ¿Reconocéis la voz? No sé, ¿qué digo? Julio César, yo qué sé. Al Noi de Poblasec. ¿Quién? Joan Manuel Serrat. ¿Sí, señor? Empezó con el heavy, muy poca gente lo sabe. Empezó con el heavy con las greñas, cazadora de cuero, zapatillas J. Hyber. Pero amigos, ya sabéis que si lo que queréis es mojar el churro, lo mejor es ser cantautor. Sí, eso es lo que dijo Brassens. Exactamente, esto el Noi de Poblasec lo vio enseguida. Y de no comerse un colín cuando hacía heavy a tenerlas todas prendadas, solo hay una distancia, que es su primer álbum, que era Fuck Me in the Devil. Sí. Fuck Me in the Devil. Al siguiente, que fue Mediterráneo. ¿Traduce eso, Marta? Bueno, Fuck Me in the Devil. Amigos, como anécdota. No, inglés no sabía. Inglés no sabía. No. Como anécdota, a decir que José Manuel Soto empezó cantando en catalán. Toma. ¿Cómo ya? Es una buena neta. Bueno, profesor Rufo, ha sido un placer. ¿Qué os parece esta maravillosa aventura, amigos? Desde luego que sí. Fantástica. Hemos aprendido. Fantástica. Desde luego que sí. Chao, Rufo. Nada, he estudiado un poco. Hala, que nos vamos a Washington, va. Venga. Venga. Hey. Ya, ya está. La mujer delay. Ahí está con el Johnny P.
pistola. Venga, venga, que empezamos, venga. Empezamos con un sonido de la mañana. Vamos a escucharlo. Es el momento en el que retiran una de las estatuas confederadas más grandes del país, la del general Robert E. Lee, que fue erigida en 1890 en Richmond, en la que fue capital de la Confederación. La batalla de los símbolos continúa, con buena parte de la población negándose a seguir ensalzando a figuras relacionadas con el esclavismo y el supremacismo blanco. Así que en lo social se dan pasitos, a veces para adelante como este, otras zancadas para atrás, como la ley antiaborto de Texas, de la que hablamos la semana pasada. En el lío político, la administración Biden necesita urgentemente alguna buena noticia, porque empezamos un curso político complicado para la Casa Blanca. Este septiembre está siendo muy diferente a las previsiones que barajaba el presidente de Estados Unidos antes del verano. Oh, Biden, Biden. Oh, Biden, Biden. Oh, Biden, Biden. Biden. Este no me lo sabía. Oh, Biden, Biden. Contaba con que a estas alturas la pandemia estaría mucho más controlada. Se imaginaba una reapertura económica prácticamente total, con el inicio de los coles, la incorporación de los padres a los trabajos. Pero nos están empezando a acumular las crisis. Que si el desastre de Afganistán, cuando además se cumplen 20 años del 11S, que esto tiene un dolor simbólico importante, que si la pandemia, que si las inundaciones en la costa este, que si los incendios en la costa oeste, que si frenazo en la creación de empleo, que si recortamos derechos que parecían ya consolidados. Otra vez todo mal en este país. Para colmo, la que hace tan solo unos meses era la flamante vicepresidenta. Kamala Harris cae en picado en las encuestas. Biden también, pero es que ella tiene los peores datos de aprobación de un vicepresidente en los últimos 50 años. La falta de resultados en la crisis migratoria que Biden delegó en ella. Alguna salida de tono de Harris, la verdad. Y la poca presencia que está teniendo en los asuntos de actualidad relevantes ha hecho que su popularidad se desplome. Esto inquieta a los demócratas, tanto que Biden ha confirmado su intención de presentarse a la reelección en 2024 y hacer frente a ese señor del tupé y cara naranja que dice que también se va a presentar. Come on, man. Sí, come on. Seguimos con más malas noticias, que son las que les gustan a Coronas. Sí. Pandemia. Estamos teniendo otra vez más de 150.000 contagios al día. Otra vez más de 1.200 muertes diarias por COVID y UCIs llenas otra vez en algunos estados que son los que menos población tienen vacunada, claro. El doctor Fauci ya no sabe cómo decir esto. What is going on now is both entirely predictable but entirely preventable. Lo que está pasando es completamente predecible y también completamente prevenible, porque todavía hay 80 millones de personas que pueden vacunarse y no lo hacen. Así que pide a la gente que deje la ideología de lado y se vacunen por ellos mismos y por los que tienen a su alrededor, empezando por los niños que no están en edad de vacunar. Ahora los niños representan el 27% de los contagios semanales, según la Academia de Pediatría de este país. Bueno, el aumento de casos está haciendo que algunas ciudades reimpongan restricciones. Esto ha provocado un frenazo brusco en la creación de empleo. En junio y julio se crearon 1 millón de puestos de trabajo cada mes y se esperaba una cifra similar en agosto, pero ha sido muchísimo más baja de la esperada, 235.000. A todo esto, esta semana se han acabado los subsidios federales de desempleo que el gobierno daba a 7 millones de personas y hay que sumarle que se acaba también la moratoria federal de desahucios que pone en riesgo a 11 millones de estadounidenses que no han podido pagar sus alquileres durante la pandemia. Y voy a terminar con una noticia de las de Ojo y Pláticas, es de hace unos días, pero son de las que nos gustan. ¿Sí? Un rapero que no es Arcano. ¿Anda? Sí. Es Lil Uzi Vert. Suena hay, así. Hay más, ¿hay malo que Arcano? Eso. Sí, sí, sí. Eso. Este señor se ha implantado quirúrgicamente un diamante rosa en la frente, valorado en 24 millones de dólares. ¡Toma!
mucho más, sí, como visión. Bueno, pero... pues es, resulta que durante un concierto se tiró sobre el público y alguien le arrancó el diamante que tenía incrustado en la frente. Normal. Sí, esto pasa, esto pasa. Estuvo en mi barrio. Claro. Para que os quedéis genial, tranquilos, hizo declaraciones genial después del incidente. Show at Rolling Loud and I jumped in the crowd and they kind of ripped it out. How you feeling? I'm feeling good. I still had a diamond, so I feel good. Dice que está bien, con un agujero en la frente, pero está todo bien porque logró recuperar el diamante. Ah, ¿cómo? Oh, no, muy mal. Bueno, muy mal. Bueno, o sea, que no hay final feliz entonces. No. Bueno, hay agujero en la frente. Hostia. Vale. Yo por eso voy con un Casio digital y ya, de ahí no pasa. ¿Dónde sí, tienes no? el diamante tú, Arcano? Sí. No, en la caja fuerte. ¿Tú esto de la cocina lo tocabas antes del Masterchef o no? ¿O ha sido una cosa sobrevenida? Absolutamente nada. Nada. De hecho, llevaba 4 años de mi vida comiendo pollo a la plancha y arroz al microondas. De verdad. Madre mía. ¿Y ahora qué tal? ¿Qué eres capaz de hacer? Claro, es que ahora no os puedo decir porque no puedo desvelar lo que pasó. Pero un plato. Ah. O sea, ¿qué eres capaz de hacer? No sé, macarrones gratinados. Por ejemplo. Oye, unos buenos macarrones sí que te puedo hacer. Eso sí. 100%. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos, me han ofrecido una sección de cocina en la SER. Se llamará así, macarrones gratinados. Eso es un buen título. Bueno, mientras llegue la sección de gastronomía, el gastroarcano, un poquito de freestyle, ¿no? Tenemos oyentes que han llamado al 900-100-800, aún estáis a tiempo, para que Arcano os haga lo que quiera a partir de lo que propongáis. Un bacalao hip hop, por ejemplo. Empezamos en Sevilla. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te está escuchando el Guillermo, venga. Sonia. Muy buenas, Sonia, ¿qué tal? Bueno, antes de tu consulta, si quieres contarme un poco a qué te dedicas, qué haces con tu vida. ¿Qué hago con mi vida? Bueno, pues, tienes tiempo. Así me gusta, preguntas concretas, directas. ¿A qué te dedicas, Sonia? ¿A qué te dedicas? Vale. A ver, yo trabajo con personas sin hogar, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, llamaba porque me gustaría, bueno, si se pudiera rapear acerca de este colectivo, ¿no? Que sigue siendo tan invisible y tan, bueno, tan desconocido y que la gente, bueno, los ve y mira para otro sitio, tiene una estima muy grande. Sí, señora. Y bueno, me parecía que era una forma chula de, bueno, de quitarle un poco de estigma al asunto y una forma más divertida, no tan dramática que tiene ya de por sí este colectivo. Y bueno, sobre todo dirigido a esa gente, ¿no? Que los mira por encima del hombro, que ni siquiera los ve, que se piensan que, en fin, que son de otro, casi de otro mundo, que no te merecen nada, en fin, sobre todo esa gente, ¿no? Que los mira de esa forma, con esa perspectiva. Genial, pues vamos para allá. Muchísimas gracias, Sonia. Vamos a ellos, para las personas sin hogar. Grande, Sonia. Bien, haciéndolo al instante. Gracias, Sonia, yo hago el freestyle y tiro pa'lante. Resulta que yo en la frente no tengo incrustado un diamante, pero a mí me desahuciaron cuando vivía en Alicante. Eso no lo sabe la gente sobre este chaval. Nos desahuciaron y encima vivíamos en un local. Entonces yo pensaba en el presente, porque hay bancos con casas vacías y esas casas sin gente. Y luego hay gente sin hogar que se pone a rogar, entonces luego piensan que pueden molar. Entonces no tienen casa y están en paro, por eso no voy a ser el rapero que vacía de coches caros. Lo voy a dejar tan claro, no van a ser disparos, lo vamos a hacer y yo no voy a ser el más malo. Entonces, ¿qué está pasando, chaval? Que la gente en este momento tendría que dejar de estigmatizar. Por eso tenemos que ser más libres, depender del fondo del corazón y no de fondos buitres. Están diciendo, ¿qué pasa, chaval? Para todas esas personas que ahora están sin hogar. Entonces, cuando yo no tenía hogar y no tenía república, mi único hogar se convirtió en la música. Por eso, esto simplemente es lo que pasa. Gracias por llamar a la ventana, siempre será tu casa. ¡Grande! ¡Grande! Tan forma, Arcano, tan forma. Ahí. Los fogones no te han quitado fuerza. Mira, saltamos de Sevilla a Alicante, precisamente. Juan David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, Francino. ¿Qué tal? Aquí está Guillermo escuchándote, venga. Muy buenas, Juan David. ¿Cuál es tu consulta? Directamente al lío. Muy buenas, Arcano. Pues mira, me gustaría mucho, y además se ha tratado en el programa de esta tarde, precisamente las últimas agresiones LGTBófobas, ¿no? Las agresiones homófobas, ¿de acuerdo? Es decir, la gente sigue, o alguna gente, mejor dicho, arengados por discursos de odio, cometen estos delitos de odio en un intento de volver a armarizarnos. Y bueno, pues eso no va a ser posible, ¿no? Porque armarios ya nos costó mucho salir y no queremos más. Entonces, bueno, pues es un poco para reivindicar que podamos pasear de la mano con nuestra pareja o ir por un parque público con nuestro marido, nuestro hijo, y no te
tengamos que recibir insultos y mucho menos agresiones. Muy bien, Juan David. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a ello, Juan David. Tienes toda la razón del mundo. Bien. ¿Qué pasa? ¿Y sigo teniendo el coro de fondo o no tengo el coro de fondo? Sí. Ya. ¡Arcano! Bien. ¿Qué está pasando? En el armario pueden estar dentro o fuera, pero yo defiendo que la gente se pueda besar donde quiera. Y de repente Almeida se pone a contarme historias, pero son ellos con el que pactan con partidos a favor de la homofobia. Y digo, ¿pero qué me estás contando en realidad? Que solo piensan en votos y piensan en publicidad. Entonces, en realidad no lo hacen por volar. Vamos a decirlo claro, son putas agresiones homófobas. Y no les pongáis otros contextos. Por cierto, yo he vuelto fresco y es lo que comento en un concierto. Sí. Ellos tienen miedo y mucho odio, por favor, pero el miedo no va a tener nada que hacer contra el amor. Por eso aquí estamos, besándonos tan libres, y yo soltando freestyles como si fuera un tigre. Ajá, lo estamos haciendo aquí, soltando este free. Y muchas gracias por esa llamada, Juan David. Y entonces que dejen de ponerle otras palabras, porque ahora mismo no entiendo realmente de qué hablan. Pero bueno, así que termino con esta clavada. Vamos a meter en el armario a las ideologías pasadas. ¡Vamos! ¡Grande! Desde Beas de Segura, en Jaén, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Francisco. Muy buenas, Francisco. Carlos Francisco, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Francisco, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy chapista. ¿Chapista? Chapista, mira. Sí. ¿Y cuál es tu consulta, Francisco? Pues mira, yo quería que a ver si tiraba algún tema para todos los que se nos ha acabado el verano y se nos ha acabado la jornada intensiva. Y ya estamos abriendo. Por la tarde. Muy bien. Pues muy bien. Sí, señor. El drama que afecta a millones de españoles. Sí, señor. Alguien tenía que decirlo. Buenísimo, Francisco. Dándole la chapa toda la tarde, macho. Y tiene que escuchar la radio, el pobre. Exactamente. Los chapistas somos nosotros. Ay, qué bueno. Vale, que es que el problema es que se acaba la intensiva. ¿Es un problema o está bien? No. No, un problema, ¿no? Es un problema. Problema, sí, porque volvemos a la tarde. Claro, un montón de horas ahí. Sí. Claro. Perfecto, pues vamos para allá. Al lío. ¿Qué pasa? Que se ha acabado la jornada intensiva. La jornada intensiva. Qué malo. No sé si dices qué malo o qué malo. O pétalo. O Arcano, cuando lo está haciendo, respeta este espectáculo. Se ha acabado la jornada intensiva. Y los médicos, al que más le ha afectado ha sido al rey emérito. Claro, porque ya no tiene esa jornada. Está diciendo qué está pasando si lo quita. Tenía jornada intensiva y luego se lo quitan. Ahora va a tener que hacer una pausa cuando se esté tomando los margaritas. Arcano lo está haciendo, si lo salpica, me meto con el rey, resulta luego me critican. Pero bueno, lo estamos haciendo a estas alturas. Yo de fiesta veo a chicas que conoce él por la chapa y pintura. O sea, porque era chapista, porque van maquilladas. Perdón, a veces mi mente suelta estas parrafadas. Pero bueno, lo estamos haciendo y no hay delitos. Acaba la jornada intensiva y yo sigo siendo un intensito. Sí. Cuando pillo el micro, cuando lo hago, chico, me están dejando ahora mismo sin base. Se quitan la base y digo, ¿qué cojones? Que el instrumental se ha ido de vacaciones. Venga, tenemos tiempo para alguien más, ¿no? Hay un montón de oyentes esperando, pero va a entrar uno. Concretamente, mira, otro Francisco. En este caso, desde Sevilla. Francisco 2, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Francisco II, ¿a qué te dedicas? Mira, yo soy electricista, mira, autónomo. Oye. Electricista autónomo, has dicho, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y cuál es tu consulta? Pues mira, pues he llamado porque precisamente acabo de salir de un servicio de un cliente que no ha pagado. ¿Y eso? Pero, bueno. Pero, o sea, ¿y con qué excusa o qué te ha dicho? Pues nos entró en servicio, le informamos de los costes, nos dijo que no fuésemos, después nos ha llamado que fuésemos, se le ha hecho la revisión de la instalación y demás, y cuando hemos terminado nos ha dicho que no pagaba, que no tenía dinero. ¡Ostras! Bueno, más que Arcano, no tienes que llamar a la policía. Vale, pues vamos para allá. ¿Sabemos el nombre? No se puede decir, ¿no? Ya me estoy yo viniendo arriba. Está fácil, Arcano. Señor X. Vale, perfecto. Súper sencillo esto, rima todo. Rima, está todo súper rimado. Es un morroso.
Eso. Bien. Ha dicho que no podía pagar al electricista. Sí. Realmente yo soy el artista. Lo que había subido era la luz, no eran los electricistas. No pasa nada. En realidad yo soy como Wachowski, pero si no, para pagarlo tenía que vender el cristal de Swarovski. Yo estaba diciendo que no podía pagar. Y me llaman la radio porque me lo quiere contar. Y yo le escucho con mucha atención y digo, agua. Pero es que yo soy Arcano, no soy el Rubén de Facua. Pero bueno, igualmente es un reclamo de consumo. Arcano lo está haciendo y la clava como ninguno. No pasa nada, sabes que yo tengo actitud. Si quieres ponerle la cruz, voy con unas tenazas, cortamos la luz. No sé, eran tenazas o era alicate, en Alicante, al instante. Me están diciendo, Arcano, hazlo para adelante. Tengo chispas en el cerebro y lo sabe la gente, porque yo rimando nunca he sido un tipo corriente. Lo siento, ahora que pase el siguiente. Lo de corriente era por la electricidad, pero no pasa nada si no pillas el rap. Si te lo digo en realidad, ¿qué pasa? Que el tío no quiere pagar, no pasa nada. Con mis versos te lo pago en forma de rimar. Me quedo sin respiración. Gracias por gritarme. Ahora mismo encuentro la solución. Pero bueno, si quieres, vente. Yo podría pagar con el cristal que tengo en la frente. Pero entonces, sigo siendo tan decente. Lo siento, creo que no te va a pagar. Pero bueno, si no te paga manejando el aparato, al menos nos has llamado y nos hemos echado un buen rato. ¡Es tu jefe! Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza No abraces más de lo que abarcas. Bueno, hoy llegamos al concurso con cuatro participantes: Francino, Tony, Arcano, Mart of the Bait y también Susana del Carmen Lizarralde de Lizarralde Saquero. De Valladolid, con 50 palos que le avalan. Ha dado la vuelta al jamón este año. Susana, ¿cómo estás? Por favor. Muy bien. Sí, Francino. Contentísima. A los 50 se da la vuelta al jamón. De 0 a 50 te comes la parte más grande. Y a los 50 le das la vuelta y dices, hostia, me queda menos de lo que me he comido. Pero se puede comer todavía. Se puede comer todavía. Y, escucha, claro. Y chupar el hueso, y hacer y caldo, y la pezuña. O sea, hay gente que está en la pezuña. Susana, muchas gracias por concursar. Esto, pintas a tocadiscos, ya te lo digo. Pintas a tocadiscos. Espero. Pero deja de reírte, Susana, que esto es serio, ¿vale? Venga, vale. Tómatelo en serio, te lo digo en serio. De acuerdo. No, esto no es Arcano, que se lo toma toda coña. Oye. Ofendidito. Oye. Susana del Carmen. ¿Está preparando el desayuno? Sí, hay un silofón. Un whisky, un whisky, los hielos. ¿Te hemos pillado mal, Susana? ¿Eh? ¿Te hemos pillado mal? No, fenomenal. Vale. Susana es de Valladolid. Ahora vive en Chinchón. ¿No? Pero ¿en cuál de estas cuatro opciones no ha vivido? A, Wisconsin. B, Edimburgo. C, Burgos. O D, Marruecos. Francino. Burgos. Tony. Edimburgo. Edimburgos. Arcano. Claramente Edimburgo. Mart of the Bait. Diré Wisconsin. Claro. Wisconsin. Tú siempre con la tierra. Tú siempre con los rollos sí. Ese. Susana, lo puedes gritar alto y claro si no lo grito yo. ¡Blancazo! ¿Has vivido en Wisconsin? El primero. ¿En Burgos? No te puedes imaginar, o sea. ¿En Edimburgo? La vida de Susana no te puedes imaginar. En Marruecos es donde no ha vivido. Ostras. ¿Vale? ¿En qué no trabaja Susana? ¿En qué no trabaja? Vale. Ahora mismo, ¿eh? Sí. Fotógrafa artística, actriz de locución, C, acaba de terminar un curso de jardinería, o D, es influencer. ¿Francino? Ahora, no, ahora mismo. No es influencer. ¿De qué no trabaja? No es influencer. ¿Tony? No, claro, es que no es influencer. Venga, yo digo jardinería no. ¿Arcano? No es influencer. ¿Mart of the Bait? Yo digo que no es actriz. No es actriz de locución. Ese es. Vale. Susana, cuenta.
Pues ha acertado Francino y no sé quién más. Arcano. El rapero. Se compra. El Rimitas. Ha acertado. No es influencer. No me tenéis hundido. No podéis imaginar las demás cosas que ha hecho. Es que no me caben tantas preguntas para ella. ¿Tiene o ha tenido algún mote o apodo en su vida? ¿Mote o apodo en su vida? Cuando era más joven, ahora. Mote. Los jardincitos. Perdón. No os preocupéis, interrumpid el ritmo de mi sección, a mí no me importa, ¿eh? La Wisconsin. O sea, A, la Susi, B, la Peque, C, la Trasto o D, la Fina. Francina, es que sí o que no. La Peque. Yo creo que sí o cuál no. Yo creo que... No. ¿Cuál sí? ¿Cuál ha tenido un mote? Sí. Yo no sé si la Peque o la Trasto. Voy a decir la Peque. Vale, La Trasto. Arcano. La Susi. Marta. La Fina. ¿Cómo te llamaban? La Susi. Atención, Arcano. Que lleva. Muy bien, Arcano. Que ahora sabe mi nombre, dos, ¿eh? Dos aciertos. Ahora sí. Siguiente pregunta. Vamos allá. ¿Qué idiomas habla Susana? Uy. A, solo castellano. B, inglés y castellano. C, castellano y catalán. O D, castellano, inglés y alemán. Francino. Castellano, inglés y alemán. Tony. Castellano, inglés y alemán. Arcano. Castellano e inglés. Yo he dicho inglés y castellano, ¿eh? Pero bueno, te la puedo dejar como válido. Pero Arcano va por libre, freestyle. Freestyle, pero di las cosas como las diga yo. Perdón. Arcano, no. Inglés y castellano. Ahí está. Yo tengo un orden metódico, por favor. Arcano. Sí. Marta. Yo también, inglés y castellano. Se suba al carro. Susana. Inglés y castellano. Muy bien. Joder, el Rimitas. Atención al Rimitas, que tiene tres puntazos. He ganado ya matemáticamente. No. Voy a hablar lento para que no dé tiempo a que hagan. ¿Qué manía tiene Susana? Tiene varias, ¿vale? Pero de las cuatro que hay aquí, solamente hay una correcta. A ver. Una es necesidad de soledad puntual. B, tiene que tener todo súper ordenado, ordenadísimo. C, siempre tiene que acabar las duchas con un agua fría. O D, su manía es no tener manías. Francino. Para mí no es una manía, pero necesita de soledad puntual. Soledad puntual. Arcano. Por asegurarme la victoria, soledad puntual. Soledad puntual. ¡Oh! ¡Viene veterano, viene sucio! ¡Hombre, estratega máximo! ¿No os dais cuenta que soledad puntual parece una autora de una novela bestseller? Lo ha escrito soledad puntual. Sí. Benjamín Prado presenta soledad puntual. Su novela decimoséptima, soledad puntual, en la umbría del lago. Marta Delgado, soledad puntual. Es agua fría. Cómo me gusta Marta porque se la juega y encima con agua fría. Y luego falla. Susana. Tengo toda fe en ti. Soledad puntual. ¿Quién ha abierto el camino? Arcano lleva cuatro, ya voy. Arcano lleva cuatro. Entonces nos vamos a quitar la ult, dos, porque nos queda muy poco tiempo. Y vamos empieza por Arcano, perdona, Javier. Empieza por Arcano para que no boicotee. Es que vale, boicotea. Sí, que viene retorcido de Masterchef. Ha venido canchero, macho. Voy con la última. ¿Cuál es el cantante, cantanta, grupo o grupa favorito de Susana? A, Led Zeppelin. B, The Waterboys. C, Police. O D, El Junco. Hola, mi amor. Arcano, elige tú primero, tramposo. El Santísimo Junco. Hola, mi amor. Te lo has jugado porque vas sobrado. Hombre, claro, ya voy. Francino. Police. Led Zeppelin. Tony, Led Zeppelin. Marta. Police. Susana, cántalo tú en alto. Waterboy. Muy bien, Susana. Has empatado con Francino. Dos puntos, Susana. Francino, dos puntos. Tony, uno. Y el Rimitas, cuatro puntos. ¡Cuatro! Y Marta, yo. El Rimitas no juega más. El Rimitas no vuelve, ya lo digo. Por lo menos los días que venga yo. Muchas gracias, Susana. Qué bonita eres. Un beso.
Grande, Susana. Un beso. Y te mereces, te mereces entrevista de media hora, ya te lo digo. Saludo a Wisconsin. Un besito. Venga, Susi. Besito. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.